Amigos, hemos llegado a la Comcom, aquí en Expo Guadalajara, un lugar increíble en donde podemos encontrar desde ropa, pelucas, un sinfín de cosas. Cuéntenme cuál es su personaje favorito y qué es lo que esperan ver aquí también. Y recuerden suscribirse a mi canal, Belleza Serrano. Hola amigos, el día de hoy estamos en Vive la Comco y nos encontramos con este personaje y nos va a contar qué es. Soy Neyeri Harold y soy de My Hero Academia. Que se dé una vuelta, ¿verdad? ¿Qué dice el público? Vuelta, vuelta. ¡Wow! Está increíble. Y por acá tenemos otro disfraz muy interesante. Cuéntanos, ¿cuál es? El Mandaloriano. ¿Y qué te gusta más de tu personaje? Su forma de ser y su forma de atacar a los enemigos. ¿Vuelta? Claro, ¿cómo no? ¡Vuelta! Eso, está padrísimo. Vean los detalles, la capa, todo está increíble. Y acá tenemos otro personaje. Cuéntanos, ¿cuál es el tuyo? Se llama Zenitsu. ¿Y qué hace tu personaje? Pues tiene un estilo de rayo del anime Demon Slayer. ¿Qué tal? Él es todo un conocedor de aquí, de la Comco. Así que no se pierdan porque traemos más disfraces para ustedes. El día de hoy estamos con... Homero J. Simpson de Springfield. ¿Qué tal, Homero? ¿Cuántas chelas llevas? Cuéntanos. Hasta ahora solo llevo 3. Las pude esconder porque los guardias de seguridad me las quitan. Es un tremendo eso, Homero. Vamos a ver a qué más familia de los Simpson encontramos aquí. Gracias, Homero. De nada. Hasta luego, Pau. ¿Cómo te llamas, amiga? Judith. ¿Qué te inspiró para venirte de Naruto? Pues la verdad, a mí me gusta mucho pues, Naruto y dije, me voy a disfrazar. ¿Por qué no? Amigos, hay cosas que ni yo conozco. Cuéntanos qué personaje eres tú. Soy Madara Uchiha de Naruto Shippuden. ¡Qué increíble! Vean su traje. ¿Vuelta? ¡Eso! Pues está padrísimo. ¿Qué materiales utilizaste en tu traje? Foamy y cascarón de huevo. Soy androide número 18 de Dragon Ball Z. Vuelta. Eso, y vean estos ojazos tapatíos, porque nada más aquí en Guadalajara vemos estos ojos. ¿Quién eres? Soy Yumeko Yabami de la del anime Kagerugi, que acaba recientemente de salir en Netflix. Wow, vean. Y es mi hija. Y es su hija. Qué increíble vestuario. Podemos ver disfraces de todo tipo. Y hoy estos chicos vienen disfrazados de... Stitch. A Stitch. Unicornio. ¿De qué vienes? Dinosaurio. Dinosaurio. Draven. De Luigi. Muy bien. De unicornio. Súper. ¿Y acá de qué viene disfrazada? De medusa. Nos va a transformar a todos en piedras. Así que acompáñenme, todavía hay muchísimos más disfraces. Cuéntanos quién es tu personaje y todo sobre tu disfraz. Ok, mi cosplay es Mona de Genshin Impact y pues ya, no sé qué. Está increíble, ¿verdad que sí? Yo digo que vuelta, que se dé una vuelta porque está padrísimo tu disfraz. Wow, le quedó increíble. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer tu disfraz? Ayer en la noche a las 3 de la mañana. ¿Pueden creerlo? No, está increíble, no puedo creerlo. Está súper, felicidades. Muchas gracias. Vengo caracterizada de Sailor Moon. Pues lo hice porque... Infancia, sí, más que nada. Es mi primer traje que yo he hecho a mano. Algo difícil. Tú lo hiciste todo. Sí, todo. Vean, no hay límite para la creatividad. Vuelta, Sailor Moon, está padrísimo. Amigos,
amigos, pues estoy muy preocupada porque esta ConCon es muy diferente. Yo no veo a nadie disfrazado y además veo muchos animales. Estoy muy preocupada. Llevo mi arma porque ya vi unos cachorros súper enormes. Ya ven, de esto les hablaba. Ahí hay muchos cachorros y se ven muy agresivos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Amigos, por fin encontré bien con disfraz en la expo. A ver, amigos, saluda. ¿De qué vienes disfrazado? ¡Qué hermoso! Vean este disfraz, me encantó. Cuéntanos de tu personaje y qué es lo que hacen. Ay, pues hola, mucho gusto. Yo hoy vengo con el cosplay de Zero Two. Es básicamente una chica de un anime que se llama Darling in the Franxx. Y bueno, es como una historia muy parecida a Evangelion, pero es más reciente. Y se trata de una chica que vence como una especie de robots, como en un mundo, no quiero decir apocalíptico, pero sí, son como unos monstruos, entonces los derrota junto con sus compañeros de clase. Está muy entretenida, les digo, es como una especie de Evangelion, porque también hay como unas cosas que las controlan, y está súper bonito. Está increíble, y vean su disfraz, vuelta. ¡Eso! Está padrísimo. ¿Cuánto tardaste haciéndolo? Creo que me tardé como un mes haciendo los props, luego como 3 meses consiguiendo la peluca y... Ajá, como 3 meses consiguiendo todas las cositas. Le quedó increíble, ¿verdad que sí? Gracias. Síganla en redes, chicos. ¿Ella está cómo? Estoy como cyan.design.mx o Cyan Creek. Cuéntanos quién es tu personaje y qué te gusta de tu personaje. Mi personaje es Bakugo Katsuki. Desde el primer momento en que vi su desarrollo en la serie y en el manga, he quedado enamorada porque él es una persona que, a pesar de su humor, de lo apático que llega a ser y lo explosivo, valga la redundancia, es alguien que logra interesarse y logra ver de sus errores y aprender, y sobre todo nunca rendirse, y sobre la marcha, pues a su manera, proteger a los que quiere. ¡Wow! Está increíble todo eso que nos cuentas. Y además, ahora entiendo lo de las bombas. Eso lo representa él. Claro que sí. Es lo que más lo representa. Tienen que ver el disfraz. Chequen de cerca, chicos. Todo está increíble. ¿Cuántas horas tardaste en hacerlo? 36 horas más o menos. Todo es de foamy y las botas solo las personalicé. Muchísimas gracias, está increíble tu vestuario. Muchas saludos. Gracias, hasta luego. Ah, yo me encuentran como Maite Reyes en Instagram y en Facebook. Súper, gracias Maite, bye. Oye, ¿y cómo hiciste tu traje? Está increíble. Pues mucha investigación de internet y recortando y pegando. Se ve súper, vean los detalles. Vuelta, ¿verdad que sí queremos vuelta? Vuelta, eso. Hola, soy Asuka de Evangelion. ¿Y qué es lo que más me gusta de venir aquí? Ah, de mi disfraz. Bueno, el personaje pues tiene muchos traumas, como sabemos. Entonces creo que es padre interpretarla. Y pues la danza, me encanta. Te quedó increíble. ¿Cuántas horas tardaste haciéndolo? Pues yo no lo hice, la mandé a hacer. Pero pues sí me salió carito y pues tardó unos meses en llegar. Pero sí. Pero al final los detalles tú los pones, porque sí, el vestuario, claro, maquillaje, todos los detalles tú los pusiste. Sí, incluso la actitud en las fotos y todo eso, pues uno mismo lo pone. Súper bien. ¿Y qué te ha gustado aquí de la ConCon? Pues me gusta mucho el ambiente, todas las personas son muy amables, muy respetuosas, o sea, muy amistosas. Y pues el concurso de cosplay también me gusta participar. Bueno, yo soy Dio de la serie JoJo's Bizarre Adventure. Me gusta mucho que es muy malvado por querer ser malvado, la verdad. No tiene ni motivos, pero pues le gusta ser malo. Amor aquí en la ComCon. Así que, chicos, estamos aquí en la ComCon y vean estos trajes porque claro que pueden venir en equipo y en pareja. Cuéntanos sobre tu disfraz y qué te gusta de tu personaje. Pues de mi disfraz, la verdad es que lo hicimos a la medida. No me acuerdo en dónde, entonces mejor que él te diga. Y cómo me siento con mi personaje. Pues, ¿te identificas? Chance y sí, porque es bailarina y yo bailo. Entonces me late eso. Gwen. Súper. Y por acá tenemos a...
Pues yo traigo la versión de Miles Morales, de Spider-Man. Y pues es la versión de la película, si pueden ver. Y pues más que nada, digo, si la pregunta es la misma, pues me gusta mucho el cómo el personaje dice que todo el mundo puede traer la máscara y cómo todo el mundo puede aportar a la sociedad y demás. Y pues es básicamente eso. Oye, y cuéntanos, ¿cuánto tardaste en hacer todo tu traje? La verdad lo compré. Bueno, pero se le ve increíble. Una vuelta, ¿qué dice el público? Vuelta. No, está increíble. Gracias, saludos. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Como Coneco-cosplayer. Amigos, pues esto fue la Conco 2021 que se hizo aquí en Guadalajara en la Expo y estuvo increíble, así que no se lo pierdan todo lo que tenemos, disfraces, vestuarios, todo sobre animes y mucho más. Suscríbanse a mi canal, Jess Serrano.